¿Dónde hay te llaman? ¿Qué es la ¿Dónde que hay hay, te estoy man? llamando? ¿Quién? ¿A quién crees que voy a citar yo? Si me lo preguntas a mí, porque tú para dicho que te vas por el chulo de la labios rosa, puede estar conmigo, otra cosa que te enamoraste y te de cabeza. ¿Cómo? No te escuché. Que si me lo preguntas es por algo, o a menos que me quiera, no sé. Si me lo preguntas a mí, voy a adivinar. Okay, adivina, el futuro, por favor. Se ve gris ese futuro. Se ve gris. Ok. Gris. Ah, no, ha sido su nombre. Parece que vas a citar a Austin. Parece porque las energías ayer se me vino así como que te fuiste por ahí, por esa ensamblada, pero... Nunca se sabe. Ensamblada. Las cosas cambian. Nunca se sabe. Claro, nadie sabe. No sabemos el tipo de hombre que quizás ayer nos dijiste que no te gustan las mentiras. Aquí nadie ha mentido. Aquí nadie ha mentido. Sí, okay. Mi parte es una broma. Allá viene mal. Nadie ha mentido. Nadie ha mentido. Es increíble. Yo creo que todo hombre por A o B motivo en la vida ha mentido. El que está libre de pecado, que lance su primera piedra, no la tiren. Aviéntala, Mariela. La tiré. ¿Quién habló? Mariela. No, fue Melissa. Mira, se dice, se rumora que el primer beso ya se dio. Es más, se celebró ayer que fue entre Mare y Andrés. Corrección. El primer beso dentro del show. Fue de Jorge. No. Con Chile. No, con en el cuarto rojo. Sí. Ay, a ver, no hay premio. Pero lo que quería corroborar es que aquí Andrés sigue diciendo que es una mala toma y que todavía no hay un buen beso. Yo creo que un pico es un pico. Un pico yo me puedo tropezar, caigo encima de amor y me vengo. Un beso de verdad es el que se quiere ver. Ese beso que tú sabes que le va mordiendo la boca. Ven para hacer el ejemplo este de murciélago. O sea, que para que sea un buen beso, tiene que haber mordido. Pero de verdad, ese es el beso que se va a celebrar. El beso, ese beso apasionado. Ese beso ya con... Puedes recrearlo con el tomatodo. Pero si no lo van a ver. A ver dónde hay. Lo vamos a ver porque todo está grabado. Hagamos de cuenta que mi tomatodo... El beso que tú quieres ver. Este, mira. El tomatodo vamos a hacer... Hay diferentes opciones porque estamos dispuestos a conocerlo. No es que es picaflor. No. ¿Quién sería? No le vamos a poner nombre porque puedo dañar, tú sabes, ¿no? Susceptibilidad. Sí. Vamos a hacer de cuenta que es... No, Andrea. A las 12. La que sea. Ustedes háganse de cuenta que ella es. ¿Que son las dos? Siempre voy a callar. No digas nada. Déjate llevar. No, qué horrible. Nada, no, o sea, tú le vas a ver. Ay, qué horrible. Qué puta, que un beso de eso. Tú sabes de qué beso hablamos. Ese beso de verdad. Claro. O sea, yo no hablo. Yo hablo de los besos que cualquier persona se da. Tú sabes que no hay falta de respeto. No, yo hablo de cualquier beso que se pueden dar, chicos. Bueno, aquí va el beso. Cuida tus palabras, Sebastián. Yo creo que se confundió. Tú sabes que yo nunca fui con esa intención. Yo estoy hablando del beso. ¿Estás besando qué estás haciendo? Ahora viene el beso. Dale. No digas nada. Yo sé que las palabras se las lleva el viento. Quizás no tuve un programa bien ayer, pero hoy estoy aquí. A quien flije, que fly. No. A quien flije, que fly. La mordida, que decís. La mordida. Es que esto no es una boca, pues. Bro, si tú besas así. Es que esto no es una boca, pero. No, no, a ver, vamos a ver, dale, mi murciélago blanco, ¿cómo se besa? Muéstrale. Demuestra lo que se perdió, chile. No, si no has perdido. Que ya fue lo de Sidney. Yo no he dicho nada, ¿qué te pasa? Uy, heavy. ¿Por qué dices eso? ¿Qué vas a hacer? Busca la manzana. Es que la plena que la manzana está como que no está buena, pero vamos a hacerla con la manzana. Yo sé que nuestros padres nos han enseñado a besar con una naranja. Pues hoy con una manzana. Pero eso es un durazno. Un durazno. La chica ni me habían corregido. ¿Quién lo quiere hacer? Mostrar. Dígale usted que es el seductor de la casa. No, gracias. Jorge, yo te lo digo. No. Mira lo sexy que puedo ser, brother. Y esto es lo que se están perdiendo las chicas. Mira esa imagen. ¿Cuál imagen? A quien flije y quien fly. Nariz primero. Ay, no.
Melissa, lo que te estás perdiendo, dice. ¡No quiero! ¡Qué ¡La mordió! ¡Metió diente! ¡Nada! ¡Chile! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mira Andrea! ¡Mira Andrea! Hacer un baile de bienvenida. Ahí, wow. ¿Dónde ahí te va a hacer uno? Da mucha nota. Ustedes lo piden, yo lo doy. Porque yo soy hombre que complace. ¿Ok? ¿Qué tú quieres? Música, música. Tengo dos pasos. ¿Cuál quieres? Ponle música. Sa, 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 yacusa, yacusa. Pecho al suelo, pecho al suelo. Sa, 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 yacusa, yacusa. Sin camisa, por favor. Esto es un aplauso. Sin camisa. Esto es un aplauso. Sa, sa, sa. Quiere morir. Dale música. Sin camisa. Música, pero de la posición, estoy esperando solo la música. Poder, poder del amor, ¿no? Poder del amor. Música, poder, poder del amor, por favor. No puedo, no puedo. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Saben cuántas horas me demoro peinándome yo? En serio, todas, te toca. ¿Cuántas horas me demoré peinándome para...? Tienes que dar un baile. Buen amor. Se los debo. Dime si tengo el cuarto rojo, le hago un baile. Me gusta, amor, que no se eche. Fuertes declaraciones, ¿eh? Pues sí, más especial. Ocho citas. Ella dice, en el día soy una miss, pero en el cuarto rojo... Es una gata fiera. A la próxima semana. ¿Tú también dices muchacho? ¿Cómo? Di muchacho. Muchacho. ¿Cómo? Muchacho. ¿Y por qué? ¿Y por qué María le dice muchacho? A ver, María. Porque yo no soy normal y yo digo muchacho y muchacha. ¿Y ella? Muchacho. Se escucha diferente, muchacho. A Mariela se le escucha como... Muchacho. Ya es la tonalidad de ella. Pensábamos que era parte del acento. O sea, se está inventando un acento, Mariela. No. Los hondureños... Los hondureños casi no tenemos acento. Y no somos de la misma ciudad tampoco. Tú eres de San Pedro, ¿verdad? Hola, Melissa. ¿Qué tal, Melissa? ¿Por qué esa cara? Siempre vienes como amargada. ¿Qué te pasa en la vida? ¿Qué te pasa, chica? Eso hace parte de mi personalidad. Me encanta tu personalidad. Soy una mujer siempre seria. Ruda. 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 Sucia. A veces me cuesta sonreír. Dime, papacito, por favor. Dime una cosa sucia. ¿Dónde? La ropa que no has lavado. Que baile Melissa ahora. Sabía que ibas a decir algo así. La ropa que no he lavado. No, dime así como... Sí. Entonces, ¿qué puedes parecer? Rico, fresco. Fresco de piña, fresco de mora. Tu cama. Gracias, chicos, por los tu bailes. Tu cama, escucha. Wow. Pasamos el día de la mera. Gracias por esos bailes. Te demoraste. Corazón acelerado. Acá. La energía, exacto. Oh, sí. Sky. Ya hubo break. Están combinados, dorado con negro. ¡Quítalo, perdón! ¡Oh, fue de combinado! ¡Baby, por tu culpa, me encanta! Meli, pero tú ya no vas por Austin. No, él ya me rompió el corazón. Ella ya dijo ayer, yo no soy bruta, palpi, yo me doy cuenta. Regalé unos aretes a otra. ¿Qué no hiciste? ¿Qué no hiciste, maldito infeliz? ¿Qué no hice? Lo que dejaste de hacer. Desgraciado. Baby, tú me encantas. Hasta se iban a casar. Todo está bien. Estoy esperando que él me pida perdón.
Pídeme perdón, no me quiso estar enojada contigo. Pero la de rodillas, como bro, que perdón, vas a hacer un bull. Perdón, bro. No hay break. Perdón, bro. Bueno, bro, bueno, yo pienso que realmente... Bro, que no hay break. Yo quiero decir algo. Esa, bro, la quitanovios. Pongan a la quitanovios. ¿Cómo? Que pongan a la quitanovios. ¿Qué? Ella es la causante de todas mis desgracias. Porque si no fuera por ella, él sería mío. Y esto comienza. Sí, pero él dijo que te ve como un bro. Y se la damos en 3, 2, 1. Bueno, Melissa, siempre puedes citarme si eso es lo que quieres. Siempre bueno. que repítelo. Dilo más duro para que todas puedan oírte. Que siempre que quieras, puedes citarme. Oh. Miren, si ven, escúchenlo. Escúchenlo porque después dicen que es que yo soy la buscona, que yo soy la que insiste, nunca, que yo no respeto, que yo me meto en las relaciones de todas. Y la verdad no es así, o sea, bueno, es que nadie dijo relación. Eso. Nadie ha dicho eso. A mí acá me dijeron que yo me metí en la relación de ustedes, que yo había intervenido. Métase, y sí, es verdad. Es verdad, pero... No importa, miren, él me está dando alas. Métase. Él me está dando alas. Nada, Melissa, como te digo, reitero, si quieres conocerme más, eres bienvenida a citarme, si quieres. Sí, pero que te dé una oportunidad, no creo, dice. Claro. No, pero no hay break. No hables por mí, Andrés. A mí no me regaló aretes. Todavía. A ti te va a regalar un collar. Todavía. Ok. ¿Qué te gusta a ti, Melissa? ¿Qué te gustaría que te regalen para que los chicos también sepan? Ok, lo pensaré. ¿Vieron? ¿Qué te gusta? ¿Vieron envidiosos? ¿Qué te gusta? Está preguntando. No, a mí me gusta. ¿Un tatuaje te voy a regalar? Cualquier bobadita de oro. Sí, cualquier bobadita de oro, mi amor, yo se la recibo. No, no tú sabes, problema. Papi, que nosotros estamos facturando y una bobadita de oro. Pero nada, me encantan las gafas, me encantan las gafas, las transferencias bancarias, los tacones. Por eso me gustan las colombianas, porque son directas. Lo que quieren es dinero, lo que todo el mundo quiere. El dinero yo lo tengo. En la casa, si bien es cierto, hay chicas muy lindas. Sé que a Elizabeth, a Melissa directamente, a Shirley, como que también le parezco interesante. Yo agradezco bastante eso. Es cierto que no tengo algo como que fijo con alguien, pero estoy abierto a conocerlas, a compartir con ellas.